Bien, mire, a mí que Esquerra busque un acuerdo fiscal que sea, digamos, más progresivo, pues no me puede parecer más que bien, ¿no? Yo estoy también a favor de estirar la cuerda en esa dirección, ¿no? En ese sentido, bueno, pues cada partido es legítimo para elegir sus estrategias, como siempre digo, pero vamos, que los partidos de izquierda en este Congreso pidan políticas de izquierda, pues como que parece bastante normal, ¿no? Luego, digamos, vamos a ver cómo culmina la negociación. Todavía, como sabéis, quedan una serie de días. Bueno, pues habrá partidos que eligieran una estrategia un poco más dura, otros más, más pactista, ¿no?, por decirlo de algún modo. Yo creo que todas y todos vamos en la misma dirección, ¿no? Por lo menos el bloque progresista de la mayoría de gobierno, si me permitís llamarlo así. Ahora, de lo que se trata es de que todo eso que el bloque con el que nos identificamos ha venido proclamando, pues, este tiempo, pues se pueda llevar a cabo. Desde luego, ¿no?, como le decía antes a María, los números están endemoniados y va a ser muy complicado avanzar en esa reforma, pero no hemos venido aquí a dar batallas sencillas, ¿no? Sabemos que esto iba a ser difícil desde el principio y aquí estaremos, ¿no?, dando el callo.